Hoy llegamos a la isla de Meulina, al sector San Francisco, donde vinimos a hacer la entrega de 40 plantas de arándanos, ¿no es cierto?, a un grupito acá de esta comunidad, con la idea de realizar una unidad demostrativa donde la componen 5 usuarias. Y la idea es entregarle estas plantas, ¿no es cierto?, a nuestras agricultoras, cosa que ellas la puedan plantar y más adelante, ¿no es cierto?, realizar las labores propias del cultivo, ¿no es cierto?, de estas plantaciones y realizar los manejos adecuados, ¿ya? Hoy ya nos encontramos con dos de nuestras agricultoras acá que participan de la unidad y eso, pues la idea es que ellas conozcan estas plantas, que produzcan y más adelante quizás hacer mermeladas, hacer conserva, no sé, y la venta del fruto, ¿no es cierto? Y beneficiosa también la planta porque es un fruto, ¿no es cierto?, antioxidante, que es muy beneficioso para la salud. Lo encuentro muy bien y feliz porque estas plantitas acá en la isla no se veían, no se ven acá. Entonces es bueno para nosotras como agricultoras y aparte de eso nosotros realizamos ventas de hortalizas. Entonces esto sería es bueno para nuestro beneficio nosotros, porque también el fruto, no sé, pues también se puede vender, como decía la señora Silvina, hacer mermelada, toda esas cositas que se puede hacer. Y lo más bueno es que estas plantitas, como le digo, acá no se veía. Y cuando ellos me dijeron, no, si podíamos hacerla, feliz, pues, con las chicas que estamos acá, las otras señoras que estamos trabajando en esto. Entonces, esto acá como viene en maceta, vienen todas las raíces muy juntas, ¿no es cierto? Entonces acá lo que hay que hacer es romper esto para que pueda desarrollarse la planta y las raíces empiecen su desarrollo en la tierra, que es donde va a ser, donde va a estar definitivamente. Entonces la abrimos, rompemos un poco para que la planta comience a activarse y lo ponemos acá en nuestro abono, ¿no es cierto? Un poco. Le echamos un poquito más de abono. Un poquito más de guano, ¿sí? Alrededor. Eso. Porque ya como empiezan las altas temperaturas. Feliz igual por, como decía la otra señora que es mi hermana, que vinieron estas plantitas, porque al final nosotros iniciamos, cuando nos dijeron, tratamos de decir ya, hagámoslo, porque no se veían estas plantas acá, siempre uno, y es bueno innovar con cosas nuevas, para tratar de hacer mermelada, vender los frutos y no sé, pues después agrandar un poco más con plantas. Rescatar eso también del PDTI e INDAP también, pero más que nada los que trabajan ellos en la área de los PDTI, que siempre nos están apoyando, pues siempre nos están incentivando, decir hagan esto otro, cuáles cosas más buenas, o no sé, siempre uno también rescata eso, el apoyo de ellos hacia nosotros.